Hola amigos, ¿cuánto tiempo, verdad? No, o sea, una semana. En fin, estamos a jueves. Por lo menos no es sábado, ¿vale? Vamos a ello. Sabéis, esto es un reloj, actualización bueno, noticiario Eurovisivo, que me dijo un amigo que me gustó mucho, sobre lo que ha pasado desde el sábado pasado hasta hoy, que no es tanto como otras veces. Así que, yo qué sé, pues al lío, ¿no? ¿Qué ha pasado? Han pasado, no muchas cosas, pero han pasado. Espera, voy a poner. Yes. El sábado pasado vimos cómo Dinamarca en su Dansk Melodi Grand Prix elegía a Rasmussen, el vikingo, porque parece un vikingo, con su canción High Ground, Tierra Alta o Tierra Más Alta, la cual habla sobre un vikingo que decide dejar de luchar, darse la vuelta y ya está. Bueno. Un vikingo que decide dejar de luchar. Cuya actuación es muy vikinga, luces azules muy bonitas, mucho mar, barquitos de vikingo. ¿Qué más ha elegido? Ha elegido nuestros primos hermanos italianos. Italia ha elegido en su festival de San Remo. Bueno, ha elegido. Italia eligió al ganador de su festival de San Remo. San Remo va junto, por cierto, para los que lo pongáis separado. A Ermal Meta y Fabrizio Moro con su tema. Non mi avete fatto niente, no me has hecho nada. Los cuales han dicho que sí van a ir a Eurovisión, que sí quieren con esa canción, porque San Remo no es vinculante. El ganador puede ir, pero no es obligatorio que vaya. Y han dicho que sí. La canción habla sobre los atentados en general, menciona los de París, menciona los de Niza, y eso, no me has hecho nada. Es un poco el Je suis Charlie, creo que era, de no me has hecho nada, seguimos aquí, y eso. Está bastante bien. Este año la verdad es que entre Francia con la patera, entre Italia con esto, el vikingo que quiere dejar de luchar, del Love Love Peace Peace va más por el Peace Peace que por el Love Love este año. Esas son las dos canciones que conocemos ya. Y también sabemos por parte de Israel que ganó su Rising Star, creo que se llamaba, la preselección de cantante, la cantante Neta Barzalai o Barzalai, a la cual le darán su canción en el futuro y por ahora ni ella ni nosotros conocemos qué va a cantar Israel, pero vamos, sabemos que va ella. Y también conocemos que ya han anunciado Macedonia, anunció ayer o antes de ayer, a IQ con su canción Lost and Found, la cual no se puede escuchar todavía, pero ya la escucharemos, sabemos solo el nombre, que es un grupo de dos personas, un muchacho y una muchacha, parecido al de Suiza, aunque el muchacho canta. O parecido a Francia. Y Croacia, por fin, ha confirmado los rumores de que Franka, la cantante croata a la cual lleva siendo rumoreada que va a representar a Croacia desde que tengo memoria en el 2011, todos los años, casi todos los años, por fin va, por fin ha llegado a un acuerdo con la televisión croata y llevará un tema llamado Crazy, loca o loco, o majara, la cual tampoco se puede escuchar todavía, pero supongo que escucharemos en un futuro próximo. También conocemos que se ha publicado, pero no ha salido, las canciones de Portugal, los snippets de Montenegro y algunos datos de otras preselecciones que no sigo, porque Hungría, Lituania, Letonia, etc. De Letonia sé una cosa, Markus Riva lo eliminaron, pero resulta que hubo un problema con el televoto, que le sumaron los puntos de uno a otro y entonces ese otro quedó segundo, Markus Riva quedó eliminado. Pero Markus Riva finalmente era el segundo, entonces al final el que tuvo el problema y Markus Riva pasan los dos a la final. Whatever. Y me queda una preselección muy importante que es el Melodi Festival. Fue la segunda semifinal el sábado pasado, en la cual se clasificaron Samiroc Víctor, Samir y Víctor con el tema Shafla, y se clasificó Liamu, que eran los dos favoritos, y Alandra Hansen, a la segunda oportunidad, pasaron Mindy Werner con el tema Songbird y. Para mi sorpresa, la verdad, porque los suecos suelen no votar tanto a los extranjeros, Margaret la polaca con su tema In My Cabana, Unana. Y ya que estamos con el Melodi Festival, como hice la semana pasada, aquí tenéis los participantes de esta semifinal, la semifinal 3, la cual viene este sábado. En esta semifinal, no me acuerdo si tenemos a alguien importante, lo pondré en negrita para que lo veáis. Y ¿qué va a pasar? ¿Qué queda por venir? Pues queda por venir muchas cosas. Esta semana conoceremos ya canciones y artistas, bueno, canciones. Conoceremos el viernes, o sea, mañana, si me da tiempo a subirlo hoy, la canción, bueno, el cantante de Bielorrusia, el cual será elegido en su preselección ya
típica Eurofest o Eurofest, creo que le dicen ellos, en la cual el favorito es Alexev, cuya historia es Alexev presentó o cantó su canción antes de la fecha, por lo tanto si sale elegido han dicho que la canción cambiará, por lo tanto si sale cualquier otro seguramente la canción se quede, si sale Alexev la canción seguramente no sea Forever, la canción con la que ahora mismo está participando en el Eurofest. ¿Qué pasa? Que pues si le han dejado participar diciendo que van a cambiar la canción y la verdad es que el resto de canciones no es que sean muy allá, creo que está claro quién va a ganar, pero bueno, lo veremos mañana en el Eurofest. Alexev, con dos E's. Y el sábado conoceremos a Montenegro, cuyos snippets de las 5 canciones participantes ya os he dicho que ya podemos escuchar. Como ya sabéis, aquí debajo en los links tenéis todo, desde todo lo que he dicho hasta las noticias de las preselecciones que no he seguido, pero si las estáis siguiendo, las estáis viendo, tipo eso, Lituania, Letonia, Hungría, Rumanía, pues ahí tenéis las noticias. Y ya está. Este viernes es la semifinal 2 de San Marino, la cual pues estará directamente en YouTube, al igual que la primera. También se me olvidó decir la semana pasada, de los 11 temas, 9 están compuestos por Zoe, la cantante, la representante austríaca del 2016, la cual está de jurado. Y el sábado tenemos muchas cosas. Tenemos la semifinal, solo una, de Eslovenia, la semifinal 2 de Hungría, la semifinal 3 de Letonia, la semifinal 2 de Estonia, la semifinal 2 de Islandia, la semifinal 2 de Ucrania, la gala 6 o gala tropecientagésima de Lituania y el domingo la semifinal 5 de Rumanía, que a este paso parece en Lituania, y la semifinal 1 de Portugal. ¡Wow! ¿Verdad? Mucho. Y creo que eso es todo. No sé si me dejo algo, espero que no. Así que, gracias por ver este Eurolog. Este es mi top de esta semana. La verdad es que Dinamarca me gusta bastante. E Italia... me gusta la letra, me gustan estas cosas. Pero la canción por ahora no me ha llamado mucho. O sea, no... No me crucifiquéis. Pero por ahora la dejo por ahí. Y eso es todo. Como Weekly Obsession, quiero dejar un tema que me encanta. De Mons Elmerlove, el ganador de 2015. El cual se llama Rien que nous deux, que es el tema versión francesa de... ¿cómo se llamaba? Hanging on to nothing, que me parece un temazo. Y pues ya está. Ahí tenéis mis redes sociales, dadle a like, suscribíos, dejad algún comentario si queréis, si os gusta, si queréis comentar alguna preselección, podemos abrir un pequeño debate, esas cosas. Y ya está. Un beso y nos vemos la semana que viene en Eurologes.